¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Este programa fue creado para que pudiéramos conocer la cultura y las sociedades de Asia, África y Medio Oriente. Así que, como no, uno de los países que me ha despertado mucha curiosidad es este gigante que es persa. Digamos que es el país de los sueños, ¿no? ¿Quién no ha leído cuando era chico Las Mil y Una Noches u otros cuentos que te llevaban a soñar? Pues bien, hoy vamos a hablar sobre el mundo persa y vamos a hablar, por supuesto, sobre el actual Irán. Y para eso, Martín Honrubia es nuestro invitado y quien va a hablar sobre el tema. Pero antes de llevarlos con nuestro invitado, los voy a llevar con Morena Ramírez, quien hizo un pequeño informe para ponernos en contexto. Así que, Morena, te escuchamos. Hoy, nuevamente, vamos a hablar sobre Persia. Irán tiene una rica historia debido, entre otros motivos, a su ubicación entre África, Asia y Europa, que le permitieron el surgimiento de nuevas civilizaciones mesopotámicas e indo-iranias, como Elam, Asiria y Persa. La ruta de la seda le permitió un importante desarrollo del comercio desde los puertos del Golfo Pérsico, constituyéndose en la entrada a Oriente. El país persa se caracteriza por un pueblo muy hospitalario y estándares de seguridad muy altos. A diferencia que otros países vecinos, ser víctimas de un hecho violento es extremadamente raro. Irán cuenta con 21 monumentos y lugares históricos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que reflejan el pasado imperial de los persas, la ya mencionada Ruta de la Seda y una especial predilección por la poesía. Teherán, la capital, cuenta con sitios de interés como las mezquitas Imam Khomeini y Jadid Montahari, la Torre Azadi, el Palacio de Golestán o el complejo museico del Palacio Jardín Esadabad. Isfahan, con su plaza Meydan Imam, es una de las atracciones turísticas del país, con la gran mezquita de Imam, la entrada al Gran Bazar y el Palacio Chehel Sotun. Otro punto de interés es Tabriz, conocida por sus extraordinarios tapices, su bazar, el Parque Goli y la Mezquita Azul. Shiraz, la antigua capital, representa la cultura y el arte iraní con la Mezquita Rosa, y la tumba del poeta Fez se encuentra a escasos kilómetros de Persépolis, antigua capital del Imperio Persa, con sus sitios arqueológicos. El inacabable patrimonio histórico no es lo único que ofrece Irán. Una inmensa variedad de climas que van desde las zonas más fértiles del norte y oeste hasta las más gélidas temperaturas invernales en las montañas y calores extremos en las zonas desérticas del sur, este y oeste. Se destacan las montañas de la cadena de Zagros con sus 1500 kilómetros y múltiples microclimas. Los montes Elburz se extienden durante 600 kilómetros y separan la planicie de Teherán de la llanura costera del mar Caspio. El volcán de Damavand es el punto más alto, con 5.600 metros. La gastronomía identifica a los pueblos, y en el caso de los persas, representa la variedad histórica y cultural a través de sus platos, donde predominan verduras, guisos y carnes especiadas. El azafrán, el pistacho, la flor de azahar y la rosa son parte esencial de su gastronomía. Irán, heredero de la persa mítica, es uno de los grandes tesoros de la cultura de la humanidad, una de las más antiguas civilizaciones del mundo antiguo. Esto fue todo por hoy, los veo la semana que viene con un nuevo informe.
Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Yo viajé a Irán hace ya unos meses y fue la segunda vez que viajé. A mí hace ya 6, 7, 8 años ya que despertó dentro mío un interés por el imperio persa, por la cultura persa. Y desde ese momento que vengo investigando sobre el idioma más que nada. Y bueno, también un poco de la cultura. Y bueno, eso fue lo que muchos años después, una vez que ya tenía un dominio relativo al idioma, me llevó a ir a conocer Irán, cómo era realmente Irán. Y sí, realmente para un argentino es algo muy distinto a lo que por ahí uno se lo imagina, porque es un país que es musulmán, pero que tiene una cultura totalmente distinta, una visión de la vida totalmente distinta a la argentina. Y sin contar los más de 2000 años de historia, porque el tema de la historia de Irán es muy delicado, ya que muchos tratan de ubicarlo en el imperio persa antiguo, Aqueménida, alrededor de 800 antes de Cristo, como el inicio de lo que es hoy Irán o Persia. Pero no, en realidad tiene muchos más años todavía, muchos más. Así que Y eso se refleja mucho en las ciudades, en la arquitectura. No en la capital. La capital, que se llama Teherán, que está en medio en el norte del país, no es muy, muy, digamos, muy llamativa por ahí. Además es mucho bullicio, mucho tránsito. Tiene su polución, como todas las grandes ciudades. Y tiene edificios muy más parecidos a los occidentales. Pero si uno se va al interior del país, ahí uno empieza a ver lugares muy interesantes, como por ejemplo Esfahán. Esfahán es una ciudad muy hermosa, es como la París del Medio Oriente. Y tiene no solamente una arquitectura hermosa, es una ciudad donde se respeta los árboles, las plantas, todas las calles de Esfahán tienen árboles de todas las variedades, plantados, jardines en las calles, flores por todos lados. Es increíble, construyen, para no talar un árbol, como está prohibido, las calles a veces como que se tuercen un poco y tienen un camino como distinto para respetar, ¿no?, la naturaleza. Es muy interesante, tiene unos puentes muy hermosos, lugares muy lindos, tiene castillos muy hermosos también. La verdad que Esfahán es para mí una de las mejores ciudades que tiene Irán, en todo sentido. Y aparte fue la capital de Irán, antes de Teherán, era la capital imperial. Y se nota. Después, otra ciudad que es muy representativa de Irán es Yazd. Yazd es una ciudad que también es muy antigua, más antigua que Esfahán inclusive, y donde hoy en día habitan los zoroastristas, que son los, digamos, no son una minoría hoy, una minoría, antiguamente era la religión oficial del Estado, del Imperio Persa. Y bueno, con la llegada del Islam, mataron a muchos y bueno, muchos escaparon, y después de muchos años, muchos siglos, ¿no?, los empezaron a tolerar un poco más y bueno, tenían como un gueto, viven en barrios muy especiales ahí, y ahí se puede visitar el Templo de Fuego. El Templo de Fuego es un lugar muy, muy especial, donde hay una pira con fuego, que tiene, además es un símbolo del zoroastrismo que representa la pureza, ¿no? Porque el fuego quema las cosas, o sea, es como que te ayuda a purificarte. Es muy, muy importante el fuego en la tradición zoroastrista. De hecho, en Irán se festeja el año nuevo en otra fecha, lo que sería por acá el 20 de marzo, 20, 21, depende de dónde entre el sol. Y ellos antes, el último miércoles del año, tienen algo que se llama una fiesta, que se llama Chagor Shambe Suri, que es una fiesta donde prenden fuego, piras de fuego, o arman como una fogata importante, y tienes que saltar a través del fuego para purificarte, para dejar atrás, digamos, no sé, las energías del año pasado, del año viejo que estás trayendo y muchas otras cosas. Y bueno, así que el fuego es muy importante en Irán. Iba a hablar de Azerbaiyán justamente, que es un país que está al norte de Irán, al cual no fui, pero que en realidad era parte de Irán. Y hoy en día pues tienes dos provincias en el norte de Irán que se llaman Azerbaiyán, que son, digamos, como hermanas
de este lugar. Y se llaman así por, de hecho, la palabra ozar significa fuego también, en persa, en medio antiguo y en medo. Y justamente era conocido ese lugar porque estaba lleno de esos templos de fuego, lleno de esos templos de fuego por todos lados. Y bueno, hoy en día esa zona está como, ¿no? Como, voy a usar una palabra, habré inventado una palabra, turquizada, o sea, está lleno de gente turca que se asentó con el pasar de los siglos y fue desplazando a la población original iranía, que hablaban un dialecto del persa que se llamaba azerí. Y ellos tomaron ese nombre y hoy en día hablan un idioma que es como parecido al turco, pero se llama turco azerí. Y bueno, es el idioma oficial de Azerbaiyán, de paz. Bueno, después, siguiendo en Irán. Obviamente, uno de los lugares infaltables que uno siempre tiene que nombrar, porque tiene que ir, es Shiraz, una ciudad que es la cuna de lo que es Persia, ¿no? De los persas. Los persas que eran una tribu iránica que habitaba en esta zona, de la ciudad de Shiraz, en el sur de Irán, en la provincia que hoy se llama Fars, pero en realidad se llamaba Pars en el pasado. Y ahí está una de las ruinas de una de las capitales, las ruinas de una de las capitales del antiguo imperio persa, que se llama Persépolis, que es un nombre griego, es el nombre que los griegos le daban al lugar, ellos los persas le llaman Tahte Jamshid, y es un lugar muy interesante, muy lindo, yo creo que todas las personas que van a Irán tienen que ir ahí, porque es increíble ver todos los monumentos, hay como esculturas, hay de todos. Yo más me animé a escalar porque hay unas tumbas de unos ya, no sé, unas tumbas muy viejas ahí arriba, en una montaña y tenés que subirlas. Me acuerdo que llovía y yo subí igual, todo resbaloso, te podías caer, pero ni para más. Y estuvo muy lindo, la verdad, y encima la vista que tenés de ahí es muy linda. Y bueno, cerca de ahí está también la tumba de Ciro Grande, que bueno, es el fundador de... Es un fundador del Imperio Persa y es una persona que es reconocida como el padre de los derechos humanos. Ciro tuvo... Bueno, ¿cuál fue la proeza, ¿no?, de Ciro? Él unió a los persas, que eran la tribu iránica, con los medos, que eran otra tribu iránica. Se juntan y de hecho de ahí surgen los colores de la bandera iraní, que son verde, blanco y rojo. Cada uno representa, digamos, cada pueblo, los persas y los medos. Y bueno, ahí ya están los restos. Y bueno, la cuestión es que cuando vos vas caminando por Irán, uno encuentra hoy en día muchas mezquitas. Es un país que es muy religioso, sigue la forma chiita, el chiismo, que es una de las formas del Islam. Como hoy tenemos cristianismo católico y evangelista, más o menos. Pero no son muy... por lo menos en lo que pude observar, no es como por ahí, yo escucho que en Arabia Saudita, por ejemplo, son más bravos con el tema de la religión, a la mujer no la dejan salir de noche. En Afganistán, no te vayas muy lejos, a la mujer no puede salir de noche, no puede ni trabajar sin el permiso de los padres. Y en Irán no, en Irán las mujeres la verdad que tienen una independencia bastante importante, es increíble. Vos vas por Irán y van vestidas como acá, no es como en otros países, ¿sabes?, musulmanes. Trabajan, manejan, creo que la vicepresidenta también es una mujer. Son miembros del Majelés, que es el congreso de ellos. Y hacen de todo, viajan. Es increíble. Además pasa como en Argentina, mirá. Allá la mayoría de las universidades son casi todas mujeres las que van a estudiar. Los hombres como que, no sé, son un poco más quedados ahí. No van a estudiar mucho. Y bueno, la cuestión es que Irán hoy en día es una república islámica. Nada que ver con lo que era hace ponerle 40, casi 40 años atrás, que estaba todavía el Shah. Es una parte muy turbulenta de la historia de Irán, un poco complicada, y no es fácil acercarse y hablar así tan fácilmente porque es sensible. Porque, por ejemplo, antes de la Revolución Islámica, estaba mucho antes de la Revolución Islámica, hubo un Shah, el Shah Pahlavi, el padre del que fue depuesto, que él... Era un hombre muy nacionalista, gracias a él se fundó, por ejemplo, lo que sería el equivalente a la Real Academia Española del Español en Irán, ¿no? Gracias a él se fundó y se hizo mucho trabajo con el tema de la purificación del persa, a la cual yo también me dedico, que es sacar las palabras árabes que están como de más en el persa y usar las palabras persas como corresponde.
Y bueno, tomó muchas medidas nacionalistas, pero bueno, a Estados Unidos, obviamente, o Inglaterra y todas esas, el hegemón, no les gustaba mucho a este señor y se encargaron de ponerlo en medio de la Segunda Guerra Mundial, fue una época muy complicada. Y lo nombran al hijo del señor este, que el hijo era muy amigo de Estados Unidos, muy, muy pro Estados Unidos. Y es ahí cuando Irán empieza en un momento medio feo para mí de su historia, porque este hombre le entrega a Irán, a Estados Unidos, el país, para que sea como una empresa. Él terminó transformándose en una empresa norteamericana. La verdad que es triste cuando lo lees, porque la tasa de analfabetismo en Irán era muy alta, la gente no estudiaba, era como más. Era muy distinto el país. Y Estados Unidos venía a buscar nada más que lo que quería, petróleo, gas, digamos, los recursos, y le decían allá, está todo bien, Irán, está todo bien. Y él ya no se preocupaba tampoco mucho en observar si era realidad, era verdad que lo que los asesores norteamericanos le estaban diciendo de que el país estaba yendo bien. Y así fue como le hicieron la revuelta. Empezó a poco, tardó como 10 años, y bueno, se usó la religión para... Se hizo un plebiscito y se usó la religión como herramienta para unificar, digamos, a la gente. De hecho, tuvo mucha adhesión, no solamente el plebiscito, sino la deposición del Shah y que hubiera una república islámica, que bueno, después pasó algo así como en Francia, en la época de las revoluciones francesas, que todo el mundo sigue la revolución, cuando subieron, ¿cómo se llamaban? Los jacobinos, que era el famoso Robespierre, que fue terrible, empezaron a matar a todos, persecución, represión, bueno, en Irán pasó parecido. Después de la revolución se dio vuelta todo y la gente al principio mira como que se arrepintió un poco, ¿no? De esta. Pero después se fue todo como acomodando, y yo creo que la mayoría de los iraníes están tan cómodos con lo que tienen ahora, porque saben que hoy en día, por ejemplo, en Irán la mayor parte de la población, cerca de más del 90%, estudia, tiene o terminó el secundario o ya inclusive tiene una carrera terminada. Ellos tienen mucho presupuesto para lo que es la educación, cosa que en otros países no tanto. Por eso los avances que ellos hacen en medicina, en lo que es, por ejemplo, energía nuclear, que la usan, seguramente la van a usar para fines pacíficos, porque yo siempre digo lo mismo. Acusan a Irán de esto, del otro. Irán, en sus años de historia, de hace muchos años que no tiene una guerra, salvo la guerra inventada de Irán-Irak, que bueno, es un tema delicado, que los atacaron. Hubo violación de territorio. Antes de eso, en realidad, no hubo un ataque de Irán a atacar a otro, a derramar sangre por ahí. No hubo. Sí hubo alguna que otras escaramuzas, un poco encubierta. Después, bueno, te pueden venir a decir algo, por ejemplo, no, porque Irán, no sé, está ahora con el tema de Yemen o el Hezbollah. El Hezbollah es un ente por su cuenta, ellos no necesitan de Irán. Así que, bueno, no, ellos se manejan por su cuenta, o sea, no tienen nada que ver. Así que en otras palabras, ¿no? Yo quería decir que Irán es un país propio, que no depende de nadie, como ellos también lo dicen, que tiene su propia cultura, su propio idioma, su propia visión del mundo, y ellos están muy cómodos así, y ellos no molestan a nadie. Y bueno, para vivir allá o para ser un turista es algo muy... Es muy lindo, uno se siente bien recibido, o sea, hay una muy buena onda, digamos. Y yo me gustaría, a mí me gusta escuchar, yo escucho que hay gente que va a Irán, y bueno, me gusta saber que siguen yendo, que hay gente que va a redescubrir el país, que va a ver un poco de todo este pasado, y darse cuenta de que el pueblo iraní es una persona muy hospitalaria. Realmente son personas que cuando estás en un problema no te van a dejar en la calle. Es muy normal que yo cuando me acuerdo una vez, me dieron que estaba medio perdido y ya paraban a decirme, a preguntarme si a dónde tenía que ir, etc. La verdad que no, hay que admitir que son personas muy, muy atentas. Es parte un poco de la cultura iraní. Que te invitan, por ejemplo, a sus casas, es una forma también ellos, entre ellos también, ¿no? No solamente es algo con turistas, es algo que lo hacen. Porque son así, les gusta el tema de invitar. Uno va a la casa como huésped y el otro tiene que lucirse como el anfitrión. Y bueno, te sirven comidas tradicionales que son muy... Mira, la mitad están basadas en arroz con, bueno, distintas cosas. Y después tiene también el kebab, que es carne, es una carne cocinada de una forma muy especial.
La verdad que se come más sano, eso es lo único que también puedo resaltar. Allá, por ejemplo, la Coca-Cola, ahora recién entró porque entró el año pasado, no pudo entrar por años, imagínate, producto norteamericano, y no se toma, no es muy común. Allá lo más lindo es que lleva caminando, cualquiera, vas caminando y te venden licuados, jugo, natural, lo tienen así como una heladerita, tú, te lo hacen, te tomas, está muy bueno, ahí te das cuenta, ven a Argentina, un argentino para y una Coca-Cola, y se llena de azúcar. Allá no, allá también es muy normal comer frutos secos, no sé, almendras, bueno, de todo tipo, ¿no? No solamente almendras. Y hay muchas que son de allá, ¿no? El pistacho, que es originario de Irán, que también se come mucho. Pero se come mucho más sano. Allá, por ejemplo, otra cosa que es tradicional de allá, que no significa que todos los iraníes lo sigan, pero... Y es la forma correcta, inclusive los médicos te lo dicen, que es así. Es que allá siempre te invitan fruta, a comer fruta primero. Y después, bueno, la ensaladita. Pero ¿qué pasa? La fruta se digiere mucho más rápido. Entonces ayuda mucho cuando vos comes después cualquier otra comida, que vos después te sientas bien con el tema. Cuando estés haciendo la digestión, estés más cómodo y no te caiga la comida tan como pesada. Está muy bueno eso. Entonces allá comes siempre comida, la fruta, la ensalada y después la comida, plato principal. Respecto a los platos iraníes, realmente me gustaría hacer un hincapié en uno que se llama gourmet sabzi. Y ellos le dicen gourmet, yo prefiero decirle gourmet sabzi, que realmente yo de cocina no entiendo mucho, pero tiene como verduras, está todo hecho de una manera muy especial, lo ponen arriba del arroz y queda muy rico. Y otra comida muy rica también, que es una salsa que usan concentrado de granada, que se le pone, también se llama fesenjon, o fesenjun como le dicen algunos, fesenjon. Que se hace con pollo con carne, le ponen esta salsa que tiene como un color morado, se le puede poner el arroz también si querés. Es para mí la mejor comida que comí en mi vida, a mí me encanta, realmente es muy bueno. Después ellos toman una bebida tradicional que se llama dug, que es para el gusto argentino, yo creo que no es un poco agria, muy agria, es intomable, va, para mí, ellos lo toman como si fuera agua. Pero bueno, realmente las comidas iraníes son muy, muy interesantes, muy ricas y nada que ver con la comida argentina o de acá, no sé, occidental. Y bueno, yo realmente invito a que la gente vaya y se anime a ir, que no es muy seguro, no ya desde cuando bajás en el aeropuerto es re seguro, no pasa nada. Puedes andar con la plata, está todo bien. Irán, la verdad que no, nadie te molesta, vas tranquilo para todos lados. Muy lindo país y bueno, invito a todos a que vayan y conozcan un poco y aprendan primero el idioma persa para poder desenvolverse mejor. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Realmente muy interesante. Cada vez me enamoro más de mi país y de todos estos países que uno va conociendo a lo largo de los años. Todos tenemos nuestras propias características, todos tenemos nuestro propio crecimiento y es maravilloso ver el desarrollo a lo largo de los años. Y también es muy lindo ver cómo se mantiene ciertas tradiciones, conocer otras culturas. Nada mejor que conocer otras culturas para conocer y para acercarnos a los pueblos. Así que esperamos que les haya gustado. Agradecemos por acompañarnos todas las semanas. Pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción también. Pero en este caso voy a pedir que se suscriban también al canal de Asia TV Culturas, que es un canal creado especialmente para la divulgación de estos programas que son socioculturales. Así que los invito a que suscriban y que también inviten a sus amigos que hagan lo mismo para que podamos seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Asia, Lejano Oriente.